Mi nombre es Jorge Andrés López de Mesa, vicepresidente de ventas de Enca de Colombia. Les voy a hablar sobre el nuevo proyecto que estamos teniendo ahora en Enca. Y es que resulta que ya desde el 2013 montamos una planta para el reciclaje de botellas de PET y producir con esas botellas recicladas otra vez resina PET para producir otra vez envases listos para contacto con alimentos. Pero entonces estábamos reciclando la botella, pero nos estaba quedando la tapa y la etiqueta. Entonces montamos ahora una nueva línea de producción para cerrar completamente el ciclo, no del PET, sino el ciclo de la botella. Es decir, estamos aprovechando la tapa y la etiqueta. La tapa son principalmente de polietileno, entonces ahí estamos produciendo resinas de polietileno de alta densidad. Y las etiquetas son principalmente polipropileno, con los cuales entonces también estamos produciendo resinas de polipropileno recicladas, también ambas para diferentes aplicaciones dentro del proceso de los plásticos. Esto comprueba pues una vez más nuestro compromiso con la sostenibilidad, donde estamos aprovechando más de 34.000 toneladas al año, procesando más de 34.000 toneladas al año de botellas de PET para producir tanto resinas recicladas, tanto de PET como de polietileno y polipropileno, estos dos los últimos productos, y fibras de poliéster recicladas también, que es otro de nuestros productos que hoy tenemos.